En este mes se han detectado varios casos de detenciones que realizan las Fuerzas Armadas y que tienen algunas similitudes, como en Tamaulipas y en Sinaloa, pero no es algo nuevo. Una cámara de seguridad le salvó la vida a este hombre en Culiacán, Sinaloa. Casi a las 3 de la mañana del 7 de octubre, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se impactaron y dispararon contra la camioneta de Alexis hasta que chocó contra un poste. Los soldados se acercaron y uno de ellos ordenó ejecutarlo. Al ver que una cámara los grababa, decidieron llevárselo herido y en calidad de detenido. Estos hechos coinciden con lo ocurrido el 12 de octubre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando soldados y guardias nacionales mataron en una persecución a Diego Alfredo y a la menor de 8 años, Iris, cuando viajaban en distintos autos. Primero me chocaron. Sí, primero me chocaron y los disparos ya se vieron. Después, cuando ya miré yo las trocas blancas, era una camioneta gris. La niña me gritó, gritaba asustada y pues la verdad yo también, ¿verdad? Pero yo le dije a mi hija, agáchate, escóndete, mija. Todavía llega la camioneta gris esa de los soldados, de los policías, esos de la guardia, y todavía me están viendo y así nos tiran. Y entonces la niña me dice, abuelita, estoy descalabrada, ya me descalabraron. ¿Por qué, mi amor? Dice, porque ya me está saliendo sangre de la cabeza. Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, solo en lo que va del año, 6 personas han muerto en este tipo de ataques mientras viajaban en automóvil. Y no es un caso exclusivo de Tamaulipas o Sinaloa. Suelen incurrir en estas prácticas, suelen generar montajes para acusar a las personas a las que asesinaron de que les estaban disparando, de que estaban portando armas, de que representaban una amenaza. Por todo lo que me hicieron a mi hijo, porque me lo torturaron. Él estaba vivo, no era para que ellos me lo hubieran matado. Estos elementos están siendo investigados y obviamente han dicho las corporaciones que esto no se va a repetir y que se va a investigar a fondo.